Muchachos, tenemos pedazo de tier list para hacer ahora en vivo y en directo sobre el underground español, ¿ok? Así que, bueno, ya sabéis cómo funcionan los tier lists, unos mejores, otros peores. Os daré, pues bueno, mi opinión de todos. Pues quien no los conozcas, pues diré, pues no los conozco, muchachos, pero yo creo que conoceré a todos porque creo que soy un conocedor bastante extenso de todo el underground español. Así que, dentro del vídeo, dale para allá. ¿Por dónde empezamos? Bastantes, ¿eh? Ni fu ni fa, promesas, bueno, buenísimos dioses. Vale, vamos a ver, empezamos por ni fu ni fa. ¿Por dónde empezamos? A ver, que los ubique yo bien. Hay alguno que no conozco, ¿eh? O que al menos con la fotografía no los reconozco de primeras, la verdad. Mira, por ejemplo, voy a hacer el apartado no me suena. ¿Cómo hacía yo esto? No me suena. No me suena. ¿Te lo puedo cambiar el color? Ahí, azul. Por ejemplo. Ah, ya sé qué voy a hacer. Anonymous Running. Muy bien. Anonymous Running. Por ejemplo, este señor no sé quién es, con todo el respeto del mundo. No sé quién es. Este señor tampoco sé quién es. Este señor no se le ve tampoco. Anonymous Running. Más Anonymous Running. ¿Este es mestizo? Creo que sí. Este es Gio, Z. Este no sé quién es. Este tampoco se le ve. Anonymous Running. Anonymous Running. No se le ve bien. Anonymous Running. Este es Sergi Martín. ¿Es Lorin? No lo sé. Ay, hermano, pero es que no se les ve. Este es Alambur. Este no sé quién es. Anonymous Running. ¡Ey! Ese es Uska. Lex Lion, Rosón. ¿Este quién es? Anonymous Running. Este tampoco sé quién es. Anonymous Running. Este creo que es Champi. Este me suena. ¿Este es Mario los códigos? Vale, creo que ya estaría. Estos son los Anonymous Running que no conozco. Si hay algún Anonymous Running más que no conozco, los meteré para ahí. Bueno, ni fu ni fa. Malcolm, AJC. Este señor, mira, ¿ves? Este señor no sé quién es, Anonymous Running. Creo que esta es Nikki y esta es Adriana. Creo, ¿eh? Es que no la he llegado a conocer de todo. Esta sí creo que es Adriana. Adriana creo que es promesa, la verdad. Tiene bastante futuro, solo que recién comienza, por así decirlo. Era Airfus, no, Airfus está por aquí, Airfus es este. Luego, más cosas por abajo. Este es Champi. Ni fu ni fa, la verdad que tenía bastante recorrido hace mucho, pero está muy desconectado de las bateas. ¿Por qué pusieron a Mbaka? Caos en su momento, solo Caos. La verdad que tenía mucha trayectoria. Yo lo hubiese colocado en promesas, pero como a día de hoy ya está desencantada las bateas y está full a hacer music, pues lo voy a poner en ni fu ni fa, pero yo lo hubiese puesto en promesas, la verdad. ¿Qué más hay por abajo? Este es Alambur, creo, ¿eh? Alambur para mí ni fu ni fa. Este señor, no sé quién es, Anonymous Running. Este señor tampoco lo ubico ahora mismo, Anonymous Running. Ya verá, más de uno me va a escribir y me va a decir, oye, bro, que yo soy este tal. Vale, hermano, pero es que no se ve un cagado en la foto, ¿qué quieres que te diga? Afe para mí, ni fu ni fa. Rosón para mí, ni fu ni fa. Lex Lion para mí, ni fu ni fa. Y por aquí, yo creo que ya está. Mira, este es que no sé quién es. Anonymous Running. Hay muchísimo Anonymous Running. Si alguien me dice los nombres de los chavales, de puta madre, ¿sabes? Porque es que no los reconozco. Es que, ¿cómo voy a reconocerlos con esas fotos, tío? Que no les veo las caras apenas, ¿sabes? Bueno, yo creo que ya no hay más Anonymous Running ni fu ni fases, ¿no? Bueno, mira, dobles para mí está entre promesas ni fu ni fa. Déjalo más bien en ni fu ni fa. Este es RG, ¿no? Ay, no, este chaval, ¿quién era? Se me ha olvidado el AK. Oh, se me ha olvidado. De Zaragoza, creo que es. Lo pasa que lleva gorro Ronin. Pues nada, Anonymous Ronin. Bien, a partir de aquí creo que ya estaría todo. CMC antepenúltimo. Ah, este es CMC. Ah, este es Karma. Y este CMC. Ah, no, este es Karma. Hostia, no parece Karma, cabrón. Bueno, Karma para mí es promesa. Este es CMC, ¿no? Este no es Karma. ¿Este es Karma? ¿El de Cádiz? Gorra negra. Este es CMC. Ya, es que no lo conozco. O sea, yo no he visto todavía nada de CMC, creo. La verdad. Y este es Karma. ¿Verdad? ¿El Cano? Este sí que es Karma. No jodas. Nitos es de la sudadera negra. No, Nitos está aquí, brother. Que va, primo. Es que se ven mal las fotos, bro. Deberían haber puesto los nombres, porque las fotos no se ven del todo bien. Pero creo que este es Karma, este es el CMC. O no sé, pero bueno, en fin. Anonymous Running.
Bien, a partir de aquí. Para mí, mira, Climax creo que es promesa. Tiene mucho por despuntar. También creo que es promesa Segreyes. Tiene también que curtirse bastante el Team RQ. Ay, este es el JF, ¿no? JF, para mí, ni fu ni fa. Este es AN, ni fu ni fa. Pensaba que era Papaya al principio, pero no. Z, Anónimo Ronin. Este señor, Anónimo Ronin, no sé quién es tampoco. Estoy descubriendo mucho Anónimo Ronin, ¿eh? Vale, Dila, para mí, ni fu ni fa. Este es Lorin. Es que Lorin está... Ya no se puede considerar promesa el Lorin, ¿eh? Para mí, entre promesa ni fu ni fa. O sea, promesa no es una buena definición para él. O sea, tiene cosas, pero tampoco ni fu ni fa, ¿sabes? Tampoco ni fu ni fa. Está, habría que crear un apartado solo para el Lori, ¿sabes? Bien, a partir de aquí. Luego tenemos al Peret, que para mí es promesa. Todavía le queda que despuntar, aunque es buenísimo. Este es mestizo, si no me equivoco. Para mí es promesa. Aarón, tío, es otro que me pasa como el Lorin. O sea, ya no es promesa porque tiene muchos años, pero no acabó de salir de la etiqueta de promesa, ¿sabes? Entonces, como que lo vamos a retroceder un poquito. Además lleva como unos periodos de inactividad, que vuelve, viene, tal. El chaval es buenísimo, pero viene, va. Y al final eso le resta continuidad, ¿no? Evidentemente. Bien, nos estamos perfilando la parte baja bastante guay. El Marquito, a ver. El Marquito es otro que tiene poca actividad, pero tiene buenos picks de free, pero lo vamos a poner ni fu ni fa. Z, tiene buenos arranques de flow y escenificación, pero creo que como tal considerarlo promesa de momento no, aunque sí que lo veo nuevamente en una Red Bull o volviendo a darle duro. Aarón con H, no Mr. Aarón, os estáis confundiendo. Este es el Z Gómez de Castellón, yo lo voy a dejar ni fu ni fa. ¿Qué más? Owen para mí es una promesa, pero una promesaca. O sea, este chaval, ¡fua! Envega durísimo, o sea, muy bueno. De la escuela de Valencia, métricas skills full, muy duro. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo vea. JDR, tío, es otro que me pasa lo mismo que con Z y Aarón. O sea, para mí es una promesa, pero se le está pasando el arroz como no espabile, en el sentido de que lleva muchos años siendo promesa y hay que, o ya, está en el punto de que o se quita la etiqueta de promesa y va más o va menos. Una de dos. Yo confío en que pueda ir a más, la verdad. Creo que es un chaval que simplemente ha tenido mala suerte en algunos resultados, en algunos días, el free pues va mucho por eso y creo que con que tenga un poquito de fortuna de cara a las siguientes batallas, pa'lante. También acaba top 10 por ahí de España, sin ir a la Copa Federación, del ascenso, o sea que está muy bien. Creo que es eso, que tenga un poquito más de fortuna porque nivel tiene, talento tiene y es eso. Un poquito más de suerte en los enfrentamientos y pa'lante, ¿no? Entonces promesa. Luego el Krisan también para mí es promesa, aunque tampoco se le ve mucho en batallas ya. ¿Sabes? No tiene tanta continuidad. ¿Sabes? El primero que tiene es el Anónimo en Larín de Granada. Creo que lo conoce seguro. Hermano, pues, es que con la foto esta, tío, que le está dando todo el sol, las gafitas y el perrito, hermano, no, pues no sé quién es, bro, la verdad. Es que con esta foto no la reconozco. O sea, no, de verdad que no. Y este señor que está tritapao. ¿No estaba por ahí el Under Podcast que me diga quiénes son estos señores? Mira, hey, bro. Son estos. Bien, seguimos. Master V todavía tiene que despuntar, pero de momento lo voy a dejar en ni fu ni fa. Se tiene que currar un poco más el puesto de promesa. Todavía está cocinándose. Está ahí, en stand-by. Tiene todavía que despuntar. Sergi para mí puede ser promesa. También están un poco en el impasse de JDR de o despunto o no termino de despuntar. Para mí creo que es un tío que hila bastante bien, sobre todo cuando tiene coherencia y tal. Veremos a ver cómo se desarrolla. Más nombres. El Coletas, es que claro, meterlo en promesa también es como un poco XD. O sea, como diría el mismo, XD es punto suspensivo. Lo que pasa es que es del Team Running. En fin, a tomar por culo el coletilla. Venga, Anónimo Run. Que ahí es donde te merece estar. En el anonimato. Nada, a ver. Lo voy a dejar en promesa porque todavía no me llega al apartado categoría bueno. Porque es que, claro, ponerlo en promesa es un poco XD, puntos suspensivos, porque lleva más años que... Yo qué sé, que Skol y Chuti juntos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Coletas llevan y se sabe. Promesa como tal no es. Bien. Ético para mí
Es bueno. Ético para mí. Buenardo. Buena voz, buen flow. Nivel de improvisación. God. Para mí, bueno. Para mí, bueno. Luego, Martín. Era promesa, pero ahora está en Funifa. Otro de los que el tiempo apremia, ¿no? Y no la ha metido, digamos, en el acelerador. Como para meterse en categoría promesa o incluso bueno, pero evidentemente tiene el talento para ello. Este Mario Los Códigos, para mí lo voy a poner en ni fu ni fa, porque también está metido más en la música, como le pasa como a Caos, ¿no? Que serían promesas o buenos, pero como están centrados en la música, pues no, creo que no han tirado ni prueba a Red Bull este año, ¿no? Más. Tader, para mí, bueno. No lo estamos viendo ahora en muchas compes porque está con el trabajo y tal, pero con el tema del ascenso este año, ya veréis que va a despuntar. Tiene años aquí, una escenificación brutal, unas frases únicas, un nivel de improvisación máximo. O sea, creo que es de los mejores de España realmente, Tader, y tiene que estar en un apartado mínimo en un tier 3, por así decirlo, ¿no? Recon para mí es promesa tirando a bueno. Sí, es verdad que también ha tenido un periodo de inactividad, que bueno, pues por asuntos laborales, personales y tal, pues no ha estado tan activo en las batallas, pero este señor cuando se enchufa y es que le gana al más pintado. O sea, cuidado con Recon. Con Recon, que este año además viene muy fuerte, con muchas ganas. A todo esto, ¿no han puesto a Mr. Aaron? ¿O es cosa mía? Ah, sí, sí que está. Sí que está. Tader tiene freeze increíble. Me acuerdo alguno dentro de un coche con lo de la Full Run Málaga. Sí, correcto. Correcto. Taros, promesa. 100%. Taros. Aunque tiene que. Es que es eso. Las promesas es por un periodo de tiempo concreto. Tú no puedes estar siendo promesa toda la vida. Entonces, apretad acelerador. Apretad acelerador, porque si no, se te pasa el arroz. Zico. Para mí, promesa. Otro que está despuntando y tirando para bueno. Que cuando tiene el día, se enchufa y te barra el más pintado. Cuidado con Zico. Un Duraco. ¿Qué más? ¿Qué más? Uf. Este es BTP. BTP para mí está ni fu ni fa promesas. A ver. Yo lo pondría en, de momento, promesas. Cerca de ni fu ni fa, otro que tiene que espabilar y apretar el acelerador. Ya os digo, es que la etiqueta de promesa tiene que ser temporal. Aprovecharla para despuntar. Porque luego es muy difícil volver a ella, ¿eh? Pero bien ahí. Vale, buenos. Para mí, Reckless. Reckless, uf, tiene unos picks de freestyle, una contundencia y agresividad increíbles. Para mí, Reckless tiene mucho recorrido. Creo que es de los mejores de España. Prácticamente top 3 de Murcia. Reckless, vamos, es más, yo inclusive me replanteé ficharlo para el Team RQ. Pero bueno, no llegamos ni tan siquiera como a plantearlo definitivamente, aunque a mí me hubiese gustado ayudarle. Pero bueno, el Team Anónimo al final le va a echar un cable, así que guay. Tampoco es que puedo abarcar a todo el mundo yo, ¿no? Zoyer para mí es de los buenos. Zoyer es muy único. Zoyer tiene un sazón especial. También tiene mucha irregularidad, pero bueno, ya lo viste. Y si anda enchufado como en la Copa Federación, hace cosas duras. Hace cosas duras, la verdad. Me mola mucho su rollo. Barcelona en la casa, bueno, bueno. Tirando a buenísimo casi, ¿no? Le falta eso. Más regularidad, tal vez. Más cosas. Uf, esto ya se pone. La cosa se pone, pero que bien potente. Ortega para mí es de los buenos. Ortega, cuidado. Para mí era promesa el año anterior. Para mí era el año anterior. Este año ya es buenardo. Este año ya es el año. Ortega creo que ha crecido mucho, que ha demostrado mucho en los parques. Ha tirado un pruebón de Red Bull. Lo veo muy focus, con muchas ganas de todo. Para mí ya ha salido del apartado promesa. Promesa era el año anterior, al menos. Tal vez porque soy de Alicante y lo he visto con más asiduidad su, y he seguido su crecimiento, ¿no? De cómo ha empezado como de 0 a 100. Para mí ya creo que catalogarlo de bueno es God, porque siempre te llega a esas, a rondas finales, semifinal, semifinal, siempre, plan. Para mí, bueno. Otro bueno, CD Flex. CD Flex es otro jambo, hermano, muy puro, purísimo, le pega muy fuerte, o sea, un tío
excepcional a nivel freestyle, de rapeo, de estímulos, etcétera, etcétera. Para mí, GOT entra en el apartado bueno de España, sin lugar a dudas. Luego, ¿qué más tenemos? Para mí, Alec entra en los buenos. Creo que es una gran promesa, pero creo que va por un peldaño por encima de las promesas que tenemos, ¿no? O sea, realmente Alec tiene una mente competitiva increíble. A nivel respuestas e hilar concurrencia, respondiendo las cuatro barras y tal, yo no lo he visto a nadie actualmente que lo haga así. Solo a gente de élite en alguna ocasión, véase caso Chuty Gafir. O sea, cosas... Estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de los mejores del mundo. Y ya os digo, al menos en parque yo no he visto a nadie que haga lo que hace Alec. A nivel respuesta, a nivel coherencia, a nivel punchline. O sea, lo del Alec, para llevar tan poco tiempo en batallas, es un locurón. Y se va a quedar con todo. O sea, se va a quedar absolutamente con todo. O sea, si Grace es el nuevo Zasko y Alec es el nuevo Acid Chuty, sin lugar a dudas. Luego otro. Para mí el Erfus lo dejo en bueno. Talento también de Varna. Un tío muy rapper, que le pega durísimo. Me parece que tiene también mucho por evolucionar aún. Que en Varna es muy difícil de vencer. O sea, es un tío muy de la casa, que no lo echas ni a patadas. Y también creo que tiene que considerarse entre los mejores de España, sin lugar a dudas, el Erfus. ¿Qué más tenemos? Gio, para mí, está tirando a bueno, porque es muy sólido, es muy eficaz. También he visto su evolución más de cerca, me pasa con Ortega. Pero creo que todavía es promesa. Lo que pasa es que este tío también, si le das un poquito más de cancha, hostia, es que te gana a lo que le pongas encima, ¿eh? Le falta tener más reconocimiento a base de oportunidades, que creo que le van a ir surgiendo este año. Para mí Gio es promesa, pero fácil se puede colar entre los buenos en un visto y no visto, ¿eh? Mucho amor para el Gio. Uf, esto es bien. Para mí Nacho LCM, fíjate, para mí es promesa. Para mí es promesa. Se ha colado en un ranking de ascenso siendo tercero o cuarto, no lo recuerdo. Y realmente para mí Nacho no es ni tan siquiera top 10 de España, ¿eh? Grande Shinny, ¿qué dice, brother? Sí, la gana Ascone, la gana tal, pero una vez te puede ocurrir. O sea, tú puede ocurrir que ganes Ascone una vez, o ganes a Gacir una vez, o que ganes a este una vez, ok. La cuestión es cómo mantienes esa continuidad. Si un día le ganas Ascone y otro día pierdes con MC Piedra. Sí, está Michu por ahí. Luego podemos meter más gente, claro, no te preocupes. Ya hablamos de ellos. Recuérdamelo al final. Yo creo que Nacho, de verdad, este año, ok, ha trabajado mucho, pico pala, tal, todo lo que tú quieras. Pero es que yo no lo considero ni tan siquiera un top 10 de España, a mi modo de entender las cosas, a mi manera de concebir el freestyle. Creo que tiene un relleno súper explícito, que no lo camufla en absoluto, tiene una fluidez bastante nefasta, no muy fresco a la hora de las ideas. Para mí es una promesa, la verdad. Para mí Nacho LCM es una promesa. J. Bickel, bueno, buenísimo, bro. Es que bueno, buenísimo el J. Bickel. De hecho, el LCM tiene más creencias que aciertos, correcto. Fue bueno, buenísimo. De momento lo voy a dejar en bueno, porque es otro tío que es que le falta lo mismo. Dejarse ver un poco más, cada vez más. Porque los picks que yo le he visto a este tío también argumentando y respondiendo con una chulería propia de Madrid. O sea, Madrid es total. Es increíble, ¿eh? En su pick, no, o sea, claro, en su pick el J. Bickel es Dios. O sea... El Prime de J. Bickel es un rollo zasco. No le gana a nadie, ¿sabes? J. Bickel en Prime es muy duro. Lo que pasa es que no saca a pasear tantas veces el Prime, ¿no? Luego, Paco CBA para mí es bueno. Paco CBA tiene un rapeo increíble. El ser argentino le da ese don, ¿no? De hacer con flow, que van chetados en ese sentido. También tiene grandes punchlines. Creo que tiene mucha evolución por delante. Para mí es de lo mejor de España, sin lugar a dudas. Y nada, espero que le siga dando duro. Muy fresquito el Paco CBA. Total. A ver si viene por Benidorm. Under 2K, para mí, está todavía en promesa. Le falta un poquito para ir a bueno. Le falta creérselo un poco más. Creerle la movie, tío. Creerse la movie de rapero y de pensar que es el mejor. Y ¡pum! Tener esa mentalidad que le haga sacar su nivel máximo. Es un tío que a nivel métricas estructural hace cosas locas con los wordplays y las skills. Y ya os digo, creo que Ander, con que focalice un poquito mejor su energía y sepa, digamos, gestionarse mejor, entra al apartado de buenos
tranquilamente. Pero de momento, stand-by, promesa. Vamos a empezar ya por los tochos, ¿no? Cambra, de los dioses. O sea, Cambra no se discute. O sea, Cambra no. Cambra es Cambra. O sea, Cambra. La definición de freestyle, colega. Un tío que, bueno, que lo mejor de sí mismo es el mismo y lo peor de sí mismo es el mismo. Porque con otra mentalidad ya estaría en la élite. Él ya estaría en FMS. Con otra mentalidad, la verdad. Un tío que a nivel freestyle, yo, de las cosas más locas que he visto haciendo freestyle, se las he visto a este jambo, ¿eh? Pero te hablo de los chutis, papos, asesinos, pues Cambra también entra en ese plano, ¿sabes? Es una cosa que dices tú. Brutal, brutal, es brutal. Cabrón para mí también, yo creo que entra en el apartado dioses, aunque ya sabéis un poco la opinión que tengo recientemente con él. Más bien con él, ¿no? Digamos con el trato que se le ofrece en muchas plazas. Donde entiendo, ¿no? Por la sorpresa y lo bueno que es que te impacte tanto que le grites demasiadas cosas que realmente no son gritables o que a otro no se lo gritarías tanto, pero es que lo de Cabrón es mágico. O sea, Cabrón tiene un halo, desprende una cosa dentro de las batallas que a veces le hace parecer invencible. Tiene un efecto random también brutal que conecta muy, muy heavy. Hace reír mucho, es muy hiriente, es muy efectivo, tiene una puesta en escena genial, un personaje muy bien trabajado. O sea, Cabrón es uno de los que perfectamente puede estar en FMS el día de mañana y tranqui, ¿sabes? Y tranqui. No cree, sin lugar a dudas, otro tío que merece estar en FMS. O sea, yo creo que el apartado dioses es Road to FMS. O sea, nivel FMS. Nivel FMS, sin lugar a dudas. O sea, merecen estar ya en FMS. Más que... aquí podemos poner buenos... top 10, por así decirlo, ¿no? No son top 10, pero para que nos entendamos, ¿no? Nivel FMS, Cambra tiene de sobra. Cabrón tiene. Nocre tiene y tiene. Y los tres tienen personaje también. Tienen un storytelling, ¿no? A un paso, ¿no? Esto. A un paso de FMS. Creo que sin lugar a dudas, Cambra tiene un buen personaje, Cabrón tiene un buen personaje, Nocre tiene un buen personaje y los tres también comparten un buen nivel de freestyle, de improvisación real, buenos punchlines, ingenio. Tienen muchas cosas a destacar y son muy, muy, muy buenos. Wanyar es mejor que la mitad de ahí, grande lo Wanyar. Más, Fabiuki Got. Fabiuki nivel FMS. Es otro tío que está para FMS. Que sí que le faltará un poquito más de recorrido para curtirse y tal y adaptar un poquito su free al formato y experiencia y tal. Pero Fabio es otro también que tiene como su personaje conformado, el chiquillo de las Islas Canarias, el rico en el pello, tal, todo el rollo, el buen rollismo, las Canarias, les he olvidado y nosotros representando al flow canario activo, los chiquillos. Es otro que también tiene su personaje, que de los cuatro es el que mejor skills de ahí hablo, tiene sin lugar a dudas, pero probablemente a día de hoy, yo diría que junto a Segreyes. Lo que pasa es que a Segreyes le falta todavía rodarse más. Creo que Fácil es el mejor tío haciendo skills del underground. O sea, es que yo lo más parecido que veo a un Fabio es un Zasco. Luego el Nitos también puede acercarse por ahí. Pero de pulirlas también y de meterle contenido a lo que estructura. Decirme un tío del under que haga eso. O sea, yo le he visto eso al Zasco, al menor. Pero del underground y de España estructurando. SRK. Pero para mí estructura y le mete mucho más duro el Fabio. Ojo, que se recaga otro. Michu, para mí, guay también, pero destaca más, por ejemplo, en otros apartados. Como musicalidad, flow, ingenio, ¿sabes? SRK tal vez es el que más se acerque. Pero considero que Fabio es mejor en ese sentido que SRK. Para mí. Bueno, obvio. Para mí están en FMS los cuatro. Y creo que aportarían un valor. O sea, para mí es mucho más interesante que Cambra, Cabrón, Nocri y Fabio subieran los cuatro. Tú ponte que estos son los cuatro ascendidos de FMS, ¿no? Al siguiente año. Bro, la FMS. ¡Oh! La FMS España te pilla un color. Pero te cambia el panorama de España fácil. Pero fácil. O sea, tú ponte que desciende. Vamos a hablar en un hipotético caso, ¿no? Tabla FMS España, ¿no? Teniendo en cuenta que está el Mouch, el D33 y Jesús ahora, ¿no? Y que no está ni Sara, ni Mister, ni Hander.
Ponte, vamos a decir que de los tres desciende Mounts, ¿vale? De los tres ascendidos desciende Mounts. Luego otro que podría descender a lo mejor sería Tirpa o Sawi. Vamos a decir que desciende Sawi. Y que desciende Tirpa, fíjate lo que te digo, ¿no? Y le tienes que sumar que desciende el Liter 33 o Jesús. Ponte Jesús, hipotéticos casos. Vale, pues se te queda una liga con L33, Cambra, Fabiuki, Cabrón, Nocre, Zasco, Sweet Pain, Blon, Skone, Menak, Chuti, Gazir. Eso es un locurón de liga, Eso es un locurón de liga. O sea, es que esos cuatro ascensos los firmo, pero de cabeza, Sin pensarlo. ¡Fua! ¡Qué liga, chaval! ¡Pero qué liga! No, increíble, increíble. Entonces, bueno, ahí estaría. Más, NQP, para mí buenísimo. A un paso de FMS. Para mí NQP está a un paso de FMS. Le falta, qué sé yo, conectar un poco más de vez en cuando y tener esa regularidad. Y encima All vs. New School, tal cual. Eso sería la mejor liga de la historia, una cosa de locos. A NQP lo veo también en FMS el día de mañana, pero le falta una pizca, tío. Es un tío buenísimo que cuando tiene el Prime y tiene el día actual campeón de la Torre Benidorm. Falta también trasladar un poco ese nivel de underground al escenario, ¿no? SRK. Yo en su día lo hubiese puesto un paso de FMS y yo a día de hoy lo pongo en bueno. Yo lo pongo en bueno. También no se está dejando ver tanto como me gustaría que se dejara ver. Pero lo dejo en bueno, evidentemente. Tiene un talentazo y un futuro increíble, pero tiene que meterle duro. Tiene que seguir de continuo, obvio. Tiene que seguir ahí. Mr. Aaron, fíjate lo que digo. A mí me suda la polla, tío. A mí Mr. Aaron, hermano, para mí está en un paso de FMS. A lo mejor me estoy jugando un porro y me vais a decir, no, ¿cómo me...? Mr. Aaron es promesa. Bueno, no. Mr. Aaron, bro, es el tío más rapper que hay en el underground. Corta. O sea, este año yo creo... mira... Está en el Team Anónimo Ronin este, ¿sabes? Que debería ponerlo aquí, pero lo respeto tanto, hermano, que lo voy a poner a un paso de FMS. Y te digo una cosa, yo a este chaval, que como no le pongan una cláusula a los de Ronin, se va a peinar, porque el Mr. Aaron le suda la polla estar con Ronin o con el que sea, ¿sabes lo que te quiero decir? Él va por libre, es un alma libre, hace lo suyo, está con su ganga, con su gente y tal. Pero te digo una cosa, el Dream Team es uno y lleva una R y una Q. Entonces... cuidarlo bien, ponerle una buena cláusula, que el día de mañana, como le dé un telefonazo al Mr. Aaron, le diga, brother, vente a jugar al primer equipo y vente a jugar al team de verdad, que vamos a partir la pana y vamos a ir para arriba. Olvídate del running. O sea, el running es simplemente para calentar. O sea, está calentando en ese team. Estaba viendo un poco el ambiente, cómo se mueve y tal. Pero cuando le ponga la oferta encima de la mesa, va a decir, hermano, yo me voy con el que sabe, bro, que voy a pasear la tula por toda España, llevando una recu en el pecho, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque además, yo creo que conectamos mucho más, él y yo, de lo que puede conectar con el de Ronin o tal. Mi modo de pensar, a lo mejor me equivoco y ahora sale Mr. Aaron diciendo, ¿qué dices? Que sabes, eres un payaso. Cuando lo veamos en Benidorm nos damos de hostia. Yo, pues bueno, pues venga, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero no, yo creo que el Mr. Aaron es un tío super rapper, el Eminem en español, 100%, que tiene mucho futuro. El año pasado yo ya lo vi en persona par de veces rapeando y diciendo, uff. Este, brother, uff, el rapeo, el rollo, el swag, lo que desprende, hermano. Es una energía muy rapper, muy hip hop. Y bueno, me alegro que tenga la oportunidad con el Team Anónimo, pero en fin, si quieres jugar en el equipo bueno, ya le haré un llamacuelga y diré, Tete, súbete al primer equipo, hermano, vete a la selección, que está jugando en el Leganés. Más Nitos, para mí bueno. Nitos, hermano, a nivel de skills es un locurón. O sea, el Nito, bro. Mirad la batalla con Cambra versus con Pari y Fabiuki y ahí lo digo todo. Estructura y hace unas cosas loquísimas. Bueno y con proyección. Nacho Argentino, me vais a decir, es porro. Bueno, lo que queráis. Para mí está un paso de FMS. Lo del Nacho Argentino a mí... Mira, a nivel flow, me cuesta encontrar un mejor flow a día de hoy en España. Lo del Nacho Argentino, corta. Encuéntrame un tío que te juegue tanto con las palabras y los flows, pero al nivel de que cuando quiera. Michu, el único que tal. El único que tal, pero el Michu para mí está un peldaño por debajo del Nacho. O sea, el Nacho argentino, hermano, es otro mambo. También porque argentino y nace con los genes. Ah, corta. Y
Para mí Nacho está infravalorado, pero tú lo sobrevaloras. No, yo creo que lo valora adecuadamente. Porque no creo que todavía esté al nivel de FMS, pero está a un paso de la FMS. Y para mí estar en la categoría de buenos se le quedaría corto. O sea, creo que está en el punto correcto. En el punto correcto, porque es un tío que ya os digo, falta que este año a las citas importantes vaya con la mentalidad de soy el mejor, corta, a mí no me tose nadie porque yo sé lo que soy, confío en mí y en mi nivel, apuesto por lo mío, fam, y hacerlo. Un tío que fácil, tiene el día, se planta en la final, en cualquier lugar, esté quien esté. Fin. Y luego a nivel disfrutable, a nivel de escucharte un freestyle o escucharte una batalla y que parezca un tema o haya tantas apariciones de flow que es que te la goces, es Nacho argentino. Pero es eso, le falta la competitividad, le falta la sangre, el decir, bro, este está los cojones, soy el número uno. Que eso, por ejemplo, el día que yo no estuve Cano, de que clasificó para la Noite Mega, lo sacó. Es que es más, yo vi un... No sé si fue con filtros o con Navas, que ya un momento que se encara con el público y dice, ¡hijo de puta! Tal, como ya creyéndosela. Y es lo que le dije, bro, hay que creérsela, pa. Y ya está. Y si uno se la cree, hermano, le ganas al más pintado. Te pongan a que te pongan en medio. A darle caña y yo, Nacho argentino, confío un montón. Escape. Para mí Escape también está un paso de FMS. Escape es otro tío... Bueno, infravalorado. ¡Poh! Pero infravalorado. Pero años. Un jambo, tío, que... Te hace freestyle real... Pero no siguiendo como la etiqueta de los de freestyle real, de métricas, estructuras, tal, de los tecniqueros. Porque él rehúsa totalmente de lo tecniquero, ¿no? Escape es un tío rapero, es un tío... ¿Le falta musicalidad? No. Es que no es musicalidad de batallas. Para mí es musicalidad más de tema, ¿sabes? Para mí Escape, haciendo freestyle o haciendo batallas, hace, digamos, un flow más de rapero de temas, no me entero. Y creo que en cuanto a argumentos, push line, desarrollo y tal, fíjate, ¿no? La respuesta que le mete a Vivi en la Copa Federación, eso es Escape. O sea, para mí eso es Escape. Escape es hacer esas cosas. Y creo que está un paso de FMS. Le falta tal vez perfilar un poquito mejor su personaje, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, eso va mucho con su persona, por cómo es él y tal, de sus pensamientos, sus principios, sus valores. Digamos que es como un guerrero de la vida. Yo lo veo como un gladiador, ¿no? Realmente, y creo que es un personaje que podría tener el día de mañana, ¿no? Como un gladiador... rollo Espartaco, ¿sabes? Como Spartacus, que lucha contra lo establecido y va por todo y aún así acaba saliendo para adelante, tal, 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 tal. Yo los veo ahí un pasito de FMS, tanto a Nacho como Escape, Escape con lo suyo, Nacho también con lo suyo. Para mí buenísimo, de los mejores, sin lugar a dudas, de España. Top 10 entran, ¿no? Obvio. Si es que mira, fíjate, el top 10 de aquí hay 8 de momento, así que para adelante. Más, Reuto. Reuto para mí, bueno, casi a un paso de FMS, pero por... Lo mismo, ¿no? Porque tampoco se le está viendo mucho. Tampoco se le está viendo tanto al Reuto como antes. No sé qué ha sido el Reuto, pero es que el Reuto también es otro tío que se pone en Prime y empieza pam, 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 pam. Rapeo, estructura, coherencia, argumentación. De locos. De locos. Le falta eso. No sé. Como que este último tramo no se lo ha visto tanto. Uf, y luego vamos. Buah, vaya tres tochos, chaval. Michu, Dela y Vivi. Ah, chao. A ver, ¿cómo yo hago esto? Vale, creo que lo tengo claro. Creo que Dela para mí es bueno casi a un paso de FMS. Lleva aquí una cosa fea en la camiseta que podría ir perfectamente a Anonymous Running, pero bueno, en fin. Me falta una pizca. Me falta una pizca. Un empujón y puede entrar entre los mejores de España tranquilamente. Sobrado el Dela. Flow súper fresco... buenos punch, buen ingenio, buena escenificación, buen rapeo. Creo que tiene muchísimas, muchísimas consideraciones atractivas. Para mí es de lo mejorcito de España. Entra en una categoría, digamos, de un rango 3, lo que se considera como de lo mejorcito. Tal vez eso, un poquito más de regularidad para entrar ahí a ese paso de FMS, tal vez. Creo que tiene mucho futuro y va a ser de los mejores. Y por qué no, el día de mañana probablemente le veáis en una FMS como la de España, que es la de mayor exigencia, ¿no? Vamos ahora con Vivi. Vivi, para mí, está un paso de FMS. Y es que siempre está un paso de FMS. Le falta suerte, le falta que le valoren adecuadamente, le falta que tenga un poquito el día, le falta que deje los nervios atrás. Siempre le falta un poco. Y me da rabia, porque Vivi desde hace años merece estar en FMS. Pero por cuestiones tanto propias como ajenas. Y todavía no ha mandado prueba a Red Bull este año. Yo no sé si es que está tan desencantado de las batallas que ya pasa.
Pero no sé. Ya son 5 años, ¿no? De Bibi, pam, 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 pam. No seas regionalista, Bibi de Murcia, boludo. No tiene nada que ver con Alicante. Y es más, este año también se quedó a las puertas. O sea, Bibi es buenísimo. Yo cosas locas de Bibi he visto en persona que dices tú pidiendo tres palabras, tal, no sé qué. Se cansó, puede ser. Para mí sería un error, no intentarlo otra vez. Sé que requiere de mucho esfuerzo, nivel económico, etcétera, etcétera, pero parece que está desencantado con las batallas y tal vez no mande pruebas a Red Bull y eso signifique que ya renuncie a las batallas. Pero él, evidentemente, puede estar en una FMS. Y acabamos con Michu. ¿Qué te digo yo de Michu? Yo creo que está a nivel de FMS, al menos actualmente. Esperemos no se desinfle y prosiga con ese nivel, pero creo que es un tío que va a luchar el ascenso directo. O sea, los cinco que están ahí, Cambra, Cabrón, Nocre, Fabio y Michu, los veo luchando FMS. Y luego, que los NQP, Mr. Aron, Nacho, Escape, Vivi en caso de que haga el ascenso, estén luchando como el playoff o la posibilidad de entrar ahí, ¿no? Al playoff o al torneo de ascenso, el torneo de federación. Y es más, te digo, a Michu le conviene más el tema de eliminación, ¿sabes? De ir a un torneo que de quedar primero, segundo, tercero, cuarto. Y a mí, en lo personal, los cinco Cambra, Cabrón, Nocre, Fabio, Michu me parecen más interesantes que los tres ascendidos de este año, ¿eh? Me parece más interesante estos 5 que Li33, Jesús y Mounts, a pesar de que son también muy buenos, ¿no? Imagínate una segunda división con tus 10 primeros. Hombre, Cambra, Cabrón, Nocre, Fabio, Michu, NQP, Mr. Aron, Nacho, Argentino, Escape, Vivi. Y si me dices que Vivi deja las batallas por lo que sea y te metes a uno de los buenos, rollo, que te voy a decir yo, SRK, o Tader, o Alec, la de la oportunidad, o J. Bickel. Ah, chavo, la segunda división que se te queda, ¿eh? ¡Buf! No sé, creo que es bastante objetiva la lista. Creo. Para mí la considero bastante acorde a la realidad. ¡Ojo, el Lito! Hay 20 meses con un tier 3, genio. Y grande Javi por ese, los 19 meses. Pero tendría poca pisita. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que esta liga bien hecha. Además, estando por ahí, por ejemplo, bueno, Team Ronnie estaría Mr. Aron, ¿no? Aunque seguramente a mitad de temporada diría, me voy al Dream Team, porque estos notas son anónimos. Cabrón sería el Ronin, Nocre por libre, Michu sería Ronin, Fabio, Nacho y Escape, Team RQ, y gente que va por libre. Estaría muy guapo, ¿eh? Tendría mucho storytelling. Además, yo la liaría que te cagas, te lo juro. Empezaría a decir cosas, bro, y eso se vitaliza. Y vamos a ver. El cabrón este, tal. El otro de la moto, Mr. Aron, se va al Team RQ, ¿qué hablas? Tal. Bro. No creo que no esté en ningún team, no. Hazte caso que en caso de existir esa segunda división, habrían batallas más vistas que de la primera, ¿eh? Sí. Te digo yo que sí. Bueno, ahí está un poco mi tier list del underground en español, aunque faltan, sí, verdad, gente de Alicante, rollo, por ejemplo, Rai, que yo lo metería en promesas buenos, Doctor Filtro, que yo creo que iría para promesas fácil, ¿quién más hay por ahí, Cano, que se han dejado así de Alicante, Valencia y demás de nuestra zona, bro? Las segundas divisiones no son rentables, no las pedía nadie, bueno, pues ya pasa con FMS Chile también, no te jode, y con más ligas, ¿qué te crees, que son rentables las ligas? ¿Cuántas facas tampoco ya retirado? Poquito. Osiris God. Uf, Spolker promesa. Krul para mí, promesa bueno. Osiris promesa. Guantafaca es que está ahí medio. Bueno, vamos a dejarlo en promesa, aunque no es promesa ni de coña. Uy, Antón promesa. Pero promesaza. Sí. El Sozat promesa. Sí. Y alguno más que nos dejaremos por ahí. Seguro. Que se haga la segunda división solo en España. Que claro, Urban al final estas cosas no las materializa solo en un país, las tiene que hacer en todas, ¿no? ¿Sabes? Sim, sin lugar a dudas, barras, promesa. Pero bueno, esto es un poco mi top. Siento a los que no conozco, no les pongo cara o no los reconozco por las fotos. Un saludo para todos. Aquí los que ni fu ni fa, las promesas, los buenos. Y ojo ese... ¡Oh! ¡Qué top 10 de España! ¿Lo ordenamos? ¿Lo ordenamos? Mira, lo ponemos por orden. A ver. Cambran Prime es Cambran Prime. Eso no... O sea, Cambran Prime es God. Para mí, segundo, Fabiuki.
Tercero, Nocre. Uf, entre Cabrón y Michu. Ay, me falta Papaya, brother. Pero me falta Papaya. Papaya entra de los buenos fijos. Activo los chiquillos. ¿Qué pasa con Tenerife en la casa? Usar a Papaya. ¿Cómo no ponen al Papaya? Papaya mínimo, bueno. Obvio. Mira, Cambra, Fabio, Nocre. Yo creo Cabrón, Michu, NQP, Nacho Argentino. Uf, Mr. Aaron Escape. Uf, depende del día. Yo los pondría igualados. Y luego el Bibi. Es que el Bibi ha bajado, la verdad. Vienen con mucho hambre los chavales. Yo haría así, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Top 10 de España. ¡God, cabrón! ¡Qué God, cabrón! ¡Buah! ¡Qué top 10, bro, eh! ¡Oh! ¡Goodness! ¡God, cabrón! Manejando el cotarro, bro. ¡Buah! Bueno, ahí está. Mi tier list del underground español. Nada, pues eso, si os ha gustado o si queréis alguna apreciación, lo que sea, dejadme en la caja de comentarios y eso. Coméntate, tu chaval, dale like, comenta, suscríbete aquí en Twitch y que nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Paz.